Sí, estamos trabajando fuertemente para que hacer una exposición con fotografías históricas que recorran gran parte de la historia de la ciudad de General Güemes, teniendo en cuenta que, bueno, que el 23 de julio es el cumpleaños del pueblo de Güemes. Bien, para ello, ¿cómo se ha realizado el trabajo, la exposición? Sabemos de que algunos ciudadanos han aportado con fotografía. Bueno, ¿cómo va a ser un anticipo lo que va a ser montar toda esta muestra? Sí, es un trabajo que venimos desarrollando hace mucho tiempo. De a poco los vecinos van abriendo las cajas con los tesoros. Uno nunca sabe lo que puede estar detrás de cada una de las fotos familiar, ¿no? Detrás de una foto familiar puede estar la iglesia en construcción, o puede haber cosas muy importantes que tienen una relevancia histórica importante y tiene que ver con esta evolución de la ciudad de Güemes, ¿no? Desde ese simple vagón que llegó a fines de 1888 hasta la ciudad que es ahora, teniendo los altibajos de toda ciudad, como todos sabemos, ¿no? En los 90 nefastos, con el cierre del ferrocarril, el tema del ingenio, hasta bueno, transformar de alguna manera en el sueño de tener una ciudad que apunta a ser un polo industrial. Bien, esta muestra va a comenzar el día lunes. El día lunes vamos a tener una conferencia de prensa donde vamos a estar lanzando lo que es la Semana del Tango, que también todo en el marco, digamos, del cumpleaños del pueblo de Güemes, teniendo en cuenta que el 23 es el cumpleaños del pueblo de Güemes y el 23 por la noche viene el Ballet Folclórico de la provincia a hacer una gala de tango al Complejo Deportivo Municipal, totalmente gratuito. Y el 27 de julio es por tercer año consecutivo la ronda del Mundial de Tango en Güemes, que va a ser en el CCI. Todos los espectáculos referidos a lo que es el tango son libres y gratuitos para todos. Para ello se han convocado entidades que están relacionadas con el tango o están trabajando en esto solos, digamos. ¿Cómo se ha, de alguna manera, puesto en escena todo, no? No. Nosotros trabajamos con el Güemes Tango Club, que, bueno, una institución que viene desarrollando junto a nosotros desde capacitaciones de tango a través de proyectos que presentamos al Ministerio de Cultura y Turismo. Hoy por hoy el Güemes Tango Club está dando clase de tango a través de un convenio que tiene con la Municipalidad de Güemes, con el Ministerio de Cultura y Turismo. Y son los viernes, y bueno, tiene más de 40 alumnos, o sea, ojalá este año podamos tener en el Mundial de Tango representantes de Güemes, ¿no? Podamos tener representantes de Güemes, seguramente lo van a hacer, ya han confirmado su presencia participantes de Salta Capital, de Jujuy, de Metán, del Galpón, o sea, la verdad que va a ser una ronda muy importante. ¿Cuál es la diferencia del Mundial de Tango que se hace en Güemes con el Mundial de Tango que se hace en Salta? Es que los que ganan en Güemes pasan a las semifinales en Salta. O sea, se saltean todas las rondas, digamos, y tienen mucha más posibilidad de estar en la final. Además, bueno, ya estamos en víspero, que va a ser un cumpleaños de nuestro pueblo. Tenemos una rica historia tanguera, ¿no? El güemense en años anteriores brillaba el tango, lo que eran los grandes bailes populares. Bueno, hay toda una historia en eso. Sí, hay toda una historia que apunta justamente a reivindicar a los pioneros de Güemes, a toda la gente que ha llegado y con una, como vos decís, ¿no? Una cuestión muy importante a nivel de grupos de tango. Anteriores a Santiago Zárate, Bernardo Artaza, hay fotografías que muestran grupos de tango desde el año 1920.